¡Hey! ¿Qué? ¡Más chavería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Liverpool. Y vamos a continuar, seguimos en el mercado de traspasos de invierno. No lo terminamos en el episodio anterior porque recibimos una oferta por Origi. Igual no se va y podríamos haberlo acabado en el episodio anterior. Pero bueno, en principio el Bayern de Múnich ha aceptado pagar, si no me equivoco, 30 millones por este jugador. Y bueno, pues estamos a la espera de que se cierre el traspaso y de, de fichar un sustituto. Opciones, a ver, he buscado delanteros jóvenes. La cosa es que hay algunos que son recién llegados, hay otros que son más caros de lo que yo puedo pagar en este momento, porque no tengo dinero y solo tendríamos el dinero de Origi. Entonces, bueno, pues estas son las opciones. Están Jean-Philippe Mateta, es la opción joven, digamos. Y después tenemos un par de opciones aquí más veteranas. A ver, estos no son jugadores que vayan a tener un recorrido futuro, pero me pueden servir para esta media temporada. Y quizá para la siguiente, bueno, para la siguiente ya podría fichar a otro realmente. Es decir, yo podría fichar a Mandzukic a lo mejor por 15 millones y tenerlo de aquí al próximo verano, ¿vale? Y en la segunda temporada, ya en la próxima temporada, pues trae otro. Trae otro jugador más joven con el presupuesto que nos den. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver si se va a Origi y a partir de ahí, pues decidiremos qué hacer. Poco más, bueno, Mandzukic y Vardy son los jugadores así, los delanteros veteranos así que he encontrado y que he puesto por aquí. Sin más, vamos a ver si Origi se vende y si se vende, pues intentaremos traer. No sé si a Mateta o a Mandzukic como primera opción, la verdad. Mateta tiene 80 y... vale, lo he perdido. Que por cierto, me acabo de dar cuenta de que no estoy buscando con la base de datos que debería estar mirando. Claro, bueno, da igual. Mario Mandzukic. Bueno, Origi no se ha ido todavía. Voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a ir buscando a los jugadores. Que los he perdido. Vale, Mandzukic por un lado. Origi no se va. Origi no se va. Mateta por otro. Vale, Mateta que tiene 85 de potencial. Origi vendido. Vale, 30 millones nos dan 25. Pues con 25 vamos a intentar atraer a uno de estos dos jugadores. Mateta tiene 15 de valor. Al menos de inicio. No es el valor que tiene en este momento. Ha pasado media temporada. Es posible que su valor haya subido. Pero estará en torno a los 15, es decir, que con los 25 en principio yo debería poder fichar a este jugador. Y Mandzukic tiene 19 de valor, pero teniendo 33 años seguramente lo pueda sacar más barato. Vamos a intentar con Mateta, ¿no? Es que me parece la opción lógica. Podría traer a Mandzukic, es mejor jugador. Y para media temporada creo que puede ser bastante útil. Y más teniendo en cuenta que la próxima temporada volverán algunos jugadores de cesión, tendremos más presupuesto para traer un delantero, mejor que Mateta incluso. No sé cuál es la mejor opción, ¿eh? Sinceramente, no sé cuál es la mejor opción. Mateta es la opción joven, la opción de futuro. Aunque no es el mejor jugador joven que puedo fichar. Y Mandzukic es una opción para 6 meses. Es una opción para 6 meses. Voy a negociar con Mandzukic. ¿Cuánto me puede costar? Si me cuesta 15 millones, lo ficho. Por 15 millones, ficho a Mario Mandzukic, que tiene 83 de media. Mateta tiene de inicio 78, ahora como mucho va a tener 79. 80 ya me parecería demasiado. Vamos a probar con Mandzukic 15. ¿Qué dice la Juve? Pues la Juve dice que no. La Juve dice claramente que no. La Juve dice que 20. Porque estos son 19.600 y un 10% de esto. No lo voy a cerrar en 15, pero ni de coña, ¿eh? Es que ni de coña. Voy a probar otra vez con 15. ¡Ojo a la bajada, eh! Porque ha pasado de 19.600 y un 10%, estaríamos hablando de unos 21, 22 millones, a 16.600, ha bajado. Pues igual si lo ficho por 15. Igual si lo ficho por 15. A la tercera. Uy. Uy, venga, 16. Venga, 16. 16 y todo. 16. Era 16, ¿eh? Era 16 la cifra, ¿eh? Era 16. 16, y todos contentos. Mario Mandzukic va a ser nuestro delantero. A ver, no creo que vaya a perder potencial, pero podría ser, ¿eh? Bueno, ya tuvimos en el anterior episodio, no sé cuántos jugadores perdieron potencial de todos los que fiché, pero unos cuantos, ¿no? Tuvimos que repetir varios traspasos, espero que el de Mandzukic no tengamos que repetirlo, pero con 33 años, pues no sería lógico que perdiese valor. No sería lógico. ¡Ea! No sería lógico. Que pierda potencial con 33 años, que pierda valor, que pierda nada. Lo lógico es que se mantenga igual, que tampoco suba, evidentemente.
Mario Mandzukic viene con un claro rol de rotación. Vale, acepta el rol. Es normal, tampoco puede exigir más, ¿no? Con 33 años, con 83 y medio, teniendo a Firmino, incluso a Cristiano, que tiene como posición la delantero por delante. Cláusula de rescisión. 20. Sabía que me la iba a aceptar, ¿vale? Por eso no he puesto 100 millones ni nada. Tiene 19 de valor. 20 de cláusula está bien, me cuesta 16. Y la idea es venderlo el próximo verano. Si yo lo ficho ahora por 16 y lo vendo el próximo verano por 20, le saco 4 millones a un jugador de 33 años y que es posible que baje de media. Aceptamos el salario que pide, pide menos que en la Juventus. Y voy a mirar el tema del valor, pero... A ver. No, evidentemente no ha perdido valor. Descontento, una mala gestión. A ver, ¿qué me estás contando si acabo de llegar? ¿Acaba de llegar y ya está descontento? No le ha dado tiempo. No le ha dado tiempo de estar descontento. Rendimiento del equipo. ¿Pero cómo que rendimiento del equipo si acabas de llegar? No vamos a hacer caso a eso, ¿vale? Como si no hubiésemos leído eso. Bueno, pues nada, Mario Mandzukic, que es un delantero de transición. Es un delantero de transición, va a estar aquí media temporada y ya está. Es que no hay más que comentar, va a estar aquí media temporada. Ese va a ser... Bueno, a ver, media temporada siempre que el próximo verano consiga venderlo. Pero ese va a ser el papel que tenga Mandzukic en principio, ¿vale? Y si el juego me respeta. Pues tío, todo listo, todo listo. ¿Qué presupuesto nos queda? Pues teníamos 25, hemos gastado 16, nos quedan unos 9. ¿Podemos hacer algo? Bueno, pues nos quedan 4, no sé de dónde han desaparecido el resto de los millones, pero nos quedan 4. ¿Qué podemos hacer? Pues poca cosa, yo creo que no vamos a hacer absolutamente nada, sinceramente. Tenemos aquí a Bradley Brown. ¿Yo a este jugador lo he entrenado? Porque si yo a este jugador lo he entrenado, es muy bueno. Tiene 65 de media. Tenemos aquí a este Nicolas Morris, 18 años, puede tener buen potencial. El problema, tío, es que ahora mismo no tenemos espacio para entrenar más jugadores. Bueno, aquí vemos los traspasos. A mí me parece ridículo lo de Pogba al Barça por 70 millones. Yo no sé si esto es una broma, no sé lo que es, pero... Me parece ridículo. Me parece ridículo que el Barça lo haya comprado por tan poco, tío. No sé por qué United se lo ha dejado tan barato. Bueno, ponemos a Mandzukic por aquí y lo tendremos todo listo. Bueno, pues eso. Mandzukic, delantero de transición, clarísimo. Con esto cerramos la plantilla, no voy a hacer más fichajes, el tema del filial. Tampoco voy a mandar a los ojeadores porque tenemos el filial lleno. No, estamos ahora mismo en una situación buena, sin más. Aquí vemos el balance de este mes de enero, de este mercado de invierno. Hemos gastado 33, hemos recibido 64. No está ni tan mal. A ver, hemos gastado 33 más los 3 jugadores gratis. Por los que no he pagado un traspaso, pero sí que les voy a tener que pagar el sueldo. Fede Valverde al Norwich. No ha confiado en el Zidane, aquí en este modo carrera. En fin, un mensaje, ¿qué pasa? ¡Herbie Kane vendido! ¡Pero bueno! ¿Pero esto qué es? ¡Herbie Kane al Gostepe! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Un aplauso! Un aplauso para Herbie Kane. Yo creo que ya han visto que si no se van, he hecho a los jugadores y han dicho: venga, voy a aceptar irme porque no quiero quedarme como agente libre. Porque es lo que le ha pasado a Larucci, ¿no? Larucci, Larucci, ¿cómo se pronuncia? Da igual. Acabamos el mercado de traspasos y... Bueno, creo que ha sido un buen mercado. Creo que ha sido un buen mercado. Tenemos 3 jugadores que nos aportarán bastante la próxima temporada. Tenemos a un jugador que es Mario Mandzukic, que puede aportar bastante como delantero suplente, más que Origi. Y eso que Origi ha estado bien realmente, pero Mandzukic tiene bastante más media. Y después en el centro del campo, pues Tonali se asienta como suplente. Es el balance que nos deja este mercado de invierno. Esto no me interesa, la actualización de del ojeador, vamos a verla, pero... Estamos bastante llenos de jugadores, ¿eh? No sé si hay hueco para muchos más. Bueno, de momento estos 3 los he podido fichar, este no me interesa. Y estos 2 no son nada del otro mundo. Bien, ofertas por Andrew Robertson del Bayern de Múnich. Esto no hay que hacer nada. Es que esto es rechazar y ya está, tío. No hay nada que negociar ahí. No hay nada que negociar ahí. Es intransferible, al igual que es intransferible Virgil van Dijk. Y al igual que es intransferible Cristiano. Y Alexander Arnold. Sí, diría que son los 4 jugadores intransferibles del equipo. Quizás Skriniar también. Partido contra el Southampton. Vuelve la Premier League. Estamos a 4 del City, empatados con el Tottenham por detrás.
Y tenemos una semana aquí libre, así que nada, equipo titular, ¿no? Sí, equipo titular. Ya por la victoria frente a Southampton, ¿vale? Vamos a por una victoria más en Premier League, una victoria que quizá nos acerque al Manchester City. 2-1, con un penalti fallado de Cristiano en el 86, ojo a eso. Ojo a eso, que veníamos a meterle 0-5 de Southampton en Copa, ¿eh? Ojito que casi nos la lía. Aunque no sea uno de los fijos, a ver, Sakiri, ¿qué? Aunque no sea uno de los fijos en la alianza, me gustaría contar con más minutos. Demuéstrame que te merece jugar, ¿eh? Lo voy a poner, ¿vale? Yo siempre contesto lo mismo, pero estos jugadores van a tener los mismos minutos que tenía. No va a cambiar su situación. Aquí podemos ir tirando así. Pues sí, podemos tirar así. Venga, Tonali, a ver si subes ya a 80. También Diego Guadalot. O sea, ahora mismo los dos únicos suplentes que no llegan a 80. Espero que lo hagan pronto. Seguimos. Informe sobre el filial. Esto es lo de antes. Esto no hay nada nuevo que no sepamos. Avanza. Avanza. Tenemos oferta por Kaoimhin Kelleher. Hombre, ya se han ido dos de los pesados. A otro lo he echado. Kelleher, es el momento de que te vayas. Es el momento de que te vayas, tío. Se están yendo ahora. Se ha ido Chiribella. Se ha ido... mira, Christy Davis también, tío. Se ha ido Chiribella. Se ha ido Herbie Kane. Es el momento de que Christy Davis y Kelleher también cojan la puerta de salida. Es el momento. Vale, ya nos liberamos de estos jugadores que es que no me interesan una mierda. Un mensaje, informe final. Por favor, dime jugador vendido. Christy Davis vendido. No, interrupción. Interrupción, no sé si lo habéis visto por ahí, pero sí, ha salido. Interrupción en las negociaciones para el traspaso de uno de los dos. Uno de los dos ha rechazado, ahora veremos quién. Ampadu, 72 de media. Muy bien. Tonali, sigue en 79. ¿Para qué va a subir? Informe sobre... Vale, he pedido varios informes. Me dijisteis que fichase a Alan como sustituto de Origi. No puedo fichar a este jugador porque es recién llegado al Red Bull de Salzburgo. Y bueno, por aquí hay informes de jugadores que he estado mirando antes de empezar este episodio. Kelleher que no se va. Christy Davis, de momento no tenemos novedades. Espero que sí se vaya. Espero que sí se vaya. El City antes se ha dejado puntos porque ahora está tan solo a 1. Antes estaba a 4 por lo que ha perdido. Bien, es bueno que el City pierda. Es bueno y necesario que el City pierda. Tenemos ahora partido contra el Norwich. Después tenemos Champions contra el Inter de Milán. Tenemos ahí a Lewis en la Liga. Final de la Carabao Cup. Final de la Carabao Cup, ¿hoy? 1, 2, 3, 4, sí. Sí, final de la Carabao Cup, ¿hoy? Pues habrá que jugarla. Pues aquí tienen que ir los suplentes, tío. Voy a jugar la final de la Carabao Cup y no voy a ganar el Norwich en Premier. Esto es así. Esto es así, pero creo que es más importante la final, porque al final es un título. Aquí son 3 puntos. En el otro es un título, es un título en juego, aunque sea el menor de todos los títulos, pero es un título, tío, es una final. Y creo que hay que jugarla. Y aquí con los suplentes no vamos a ganar, porque este año hay un factor titular tremendo. No he dicho nada. Tonali y Mandzukic nos da la victoria 0-2 frente al Norwich. No me lo esperaba para nada. En serio, cuando yo digo que vamos a perder, es porque creo... De verdad que voy a perder, o que vamos a perder, ¿no? Pero no ha sido así. Este año es una realidad, y me lo decís vosotros en comentarios, nosotros lo estamos viendo en las series, ¿no? Que el factor titular es más elevado. El factor titular, a la gente que no sepa lo que es, si estás viendo esto o si estás escuchando esto por primera vez, el factor titular es pues simplemente que tú juegas con los suplentes. Nosotros, por ejemplo, tenemos un equipo A y un equipo B. Cuando sacas al equipo B, pues el juego, no sé, tendrá algunos algoritmos, tendrá algo ahí que hace que, porque tú no estás sacando tus mejores jugadores, pues tengas que perder el partido. Y eso, pues lo llamamos aquí factor titular. Sin más. Sin más, ¿vale? Me refiero a esto que, por ejemplo, sacas al equipo suplente con un equipo de tercera división y pierdes contra el equipo de tercera división. Y claro, pues eso sentido no tiene. Me preguntas sobre Firmino. A ver, Firmino va a jugar, tío. ¿Pasaréis a la siguiente ronda? Nuestro equipo es uno de los mejores. Somos actuales campeones de Champions, ¿eh? En un último partido, si hicisteis con una victoria clara... No me importan los ánimos. Los chicos tuvieron una actuación admirable. Voy a decir eso, pero no me importan los ánimos del Inter de Milán, sinceramente. Sigamos al partido contra el Inter de Milán. Son los octavos de final de la Champions. Es el partido de ida, es en el Giuseppe Meazza. ¿No? Creo que sí. Bueno, sí. Vamos. Inter-Liverpool 0-3. Con doblete de Roberto Firmino y un gol del bicho de Cristiano.
que nos da una ventaja ya, una ventaja para estar ya en cuartos. Bien. Bien. Realmente bien este resultado que, como digo, nos deja prácticamente en cuartos. Es muy difícil, casi imposible, que el Inter remonte. Tendría que marcar el Inter 3 goles y ganarme en penaltis o 4 goles para ganarme en partido. Jugamos ahora contra West Ham United. Creo que hay una semana, si no me equivoco, para la final, efectivamente. Hay una semana hasta la final. Que, por cierto, tenemos ya rival también en la FA Cup. Será Aston Villa. Y es fuera de casa. Y aquí el Bournemouth. Y aquí el Inter otra vez. A ver cómo organizamos esto, porque ya estáis viendo la cantidad de partidos que tenemos aquí. Semana aquí de 3 partidos. Aquí con el Inter y aquí otra semana de 3 partidos. Vale. A ver cómo organizamos esto ahora. De momento tenemos el partido contra West Ham y la final. Claro, si yo la final la juego con los titulares, aquí deberían jugar los suplentes. Uf. Tío, es que esta cantidad de partidos a mí... Es que... Me explota la cabeza, de verdad, con tantos partidos. De momento aquí van a jugar los titulares, porque de aquí al siguiente partido hay una semana. Así que jueguen titulares o suplentes, van a llegar bien. Liverpool-West Ham en casa, 2-1, otra victoria por la mínima, pero bueno. Nos llevamos los 3 puntos, yo no me voy a quejar. Fabinho y Firmino han hecho los goles al Air de penalti, ha marcado para el West Ham. ¿Y ahora qué? La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Juego la final con los suplentes? Pues no sé. ¿Juego la final con los suplentes, tío? No lo veo una locura, ¿eh? No lo veo una locura, porque claro, si juego yo la final con los suplentes, podría sacar a los titulares contra Aston Villa, los suplentes jugarían ese fin de semana de Premier contra el Bournemouth, y de luego los titulares aparecerían en la Champions contra el Inter. Me parece lo más lógico. Ahora bien, voy a sufrir un poco jugando una final con los suplentes, ¿eh? Eso hay que tenerlo claro. Bueno, Mandzukic, que sí, que está en muy buena forma. Sí, me lo pensaré. Venga. ¿Qué pasa aquí? Informe sobre el filial, actualización mensual del ojeador. Vamos a echarle un ojo a ver si trae algo interesante o no. Sí, sí que trae jugadores interesantes, la verdad. La verdad es que sí. Estos no, este no. Y este último sí, Jordan Kelly. Vamos a ver, hay que hacerle sitio. Y seguro que hay alguno que ha perdido potencial y que no me interesa, como Alfie Sau. Vale, pues ya está. Solo hacía falta un hueco que lo va a ocupar este jugador. Y estos seguirán seguidos, pues seguirán siendo seguidos de cerca. Vale, rueda de prensa previa a la final, vamos. Vamos a hacer rueda de prensa y vamos a jugar la final de la Carabao Cup, la Copa de la Liga contra el Tottenham. ¿Cómo gestionáis el cansancio? Hemos trabajado duro para llegar hasta aquí. Reñido resultado, ¿cuál es la sensación respecto al partido anterior? Nuestra estrategia funciona. Fue una victoria por la mínima, pero una victoria al fin y al cabo. El equipo está atravesando un gran momento en los últimos partidos. ¿Crees que podréis mantener este tremendo ritmo? Debemos evitar las distracciones. Pues ahí estamos con esa rueda de prensa previa a la final de la Carabao Cup contra el Tottenham. ¿Van a jugar los suplentes? ¿O no? A ver, ¿cuál es otra posibilidad? ¿Sacar a los titulares contra el Tottenham ahora? ¿Sacarlos contra el Aston Villa en FA Cup? Y ya reservarlos para el Inter. Venga, vamos a hacer eso. Sí, vamos a hacer eso, porque jugar la final con los suplentes... Primero, que los que han llegado a la final son los titulares. Eso es lo primero. Segundo, que me va a costar más jugar el partido. Vamos con los titulares, tío. Vamos a Wembley, Tottenham, Liverpool. Bueno, pues, sin más. Final de la Carabao Cup. Estamos en Wembley, final de la Carabao Cup, de la Copa de la Liga, Tottenham, Liverpool, reedición de la última final de la Champions. Vamos a por el primer título. No es el primer título. No, si hemos ganado las Supercopas. Bueno, sería el primer título de la segunda parte de la temporada. Eso sí, venga, vamos. ¡Qué bien, tío! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo con Salah dando el taconazo para la llegada de Alexander Arnold! El pase atrás para Firmino. Y Firmino, que hace el primero. ¡Qué buena jugada! Y Berratti, que se la juega. Y sale mal. Se acaba la primera parte. Vamos 0-1 al descanso, controlando muy bien el partido. El Tottenham no ha llegado. Y nada, pues está al caer el segundo, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pues toma, Salah. Lo he dicho, estaba al caer. Pues toma, primera jugada de la segunda parte. Golazo de Mohamed Salah, que hace el segundo. Se ha acabado el partido, se ha acabado la final.
ganamos al Tottenham y ganamos la Carabao Cup. Si no me equivoco, el tercer título de la temporada después de las dos Supercopas. El primer gol parecía que había sido de Firmino y lo han dado a Díaz en propia puerta. Cosas del FIFA, la verdad, porque yo no he visto a Rubén Díaz tocar este balón, la verdad. Ha sido un paso atrás de Alexander Arnold, que ha tirado Firmino. Como mucho ha rozado Rubén Díaz, pero vamos, eso no es igual en propia puerta, ¿eh? Vamos a verlo repetido. A ver. Ha rozado mínimamente ese balón. A ver, ¿cómo era? Un segundo, ¿cómo era? Por favor, la velocidad. Cámara lenta. Por favor, que el juego diga que eso ha sido gol de Rubén Díaz y no de Roberto Firmino. Es que a mí me parece un robo absoluto, vaya. Es que lo habrá rozado, porque si no, no tiene sentido que le hayan dado el gol. Pero vamos, que si el tiro va en dirección a portería, es gol de Roberto Firmino y no de Rubén Díaz. En fin, da igual, cosas del juego, cosas del FIFA. Lo importante es que hemos ganado el título. Hemos ganado este título, esta copa. Y bueno, pues eso que nos llevamos de momento. Seguimos vivos en todas las competiciones y hemos ganado todas las que hemos disputado hasta este momento. A ver qué pregunta. Todo el mundo ha quedado impresionado con el nivel de confianza que han mostrado tus jugadores. ¿Esperabas una victoria tan clara ante Tottenham en un escenario como la final? Es un gran paso para Liverpool. No sé cuántos años hace que el Liverpool no gana una Copa de la Liga. Ronaldo sigue en plena forma. ¿Qué opinas de su actuación en el partido de hoy? No me ha gustado demasiado, ¿eh? Voy a decir que debe mantener la constancia, pero no me ha gustado mucho, ¿eh? Una contundente victoria de hoy con el resultado 2-0. ¿Estás feliz con la actuación? Sí, ahora toca centrarse en el siguiente partido. Vale, pues ahí está la entrevista post-partido después de haber ganado esta Carabao Cup. Pues nada más, yo creo que vamos a dejar este episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Voy a mirar antes los mensajes a ver si hay algo oferta. Bueno, Matip, que quiere jugar, muéstrame. Me ha decepcionado mucho, sigue forzándote. Espérate, sí, Mandzukic. ¿Lo he sacado a Mandzukic? No, iba a sacarlo y al final no lo he puesto. Hay oferta por Christy Davis. Vale, Christy Davis es el que ha rechazado antes una. Bueno, y ahora que Jeher y Christy Davis tienen ahí una oferta cada uno. Bueno, da igual. Vamos a dejarlo ya por aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.